El piso. Hablando del piso, el piso se movió porque llegó la conductora del Gran Pueblo. Hola, Dani. ¿Qué haces? Hola, pa. Ah, te pusiste un saco para venir. No, muy bien. De conductora. Ahora soy conductora, voy al chino, yo, todo yo con un saco. Yo juraba que vos ibas a venir en ojotas. Porque yo le dije al equipo, le dije... Está demorada porque vos ojoteás mucho. Sí, mucho. Y sos la que la pateás a la ojotita, sí, ¿no? ¿Sos esa? Pero no puedo, no da por el tema de los dedos de los pies. Bueno, entonces, claro, ahora mucho. Saco porque, claro, es el gran estreno. Claro, tengo que estar en saco, soy conductora. ¿Cómo estás para hoy? Es raro que yo le pregunte, porque ¿cómo estás para hoy? Yo estoy muy ansiosa. ¿Dormiste vos bien? No tan ansioso y eso me preocupa un poco. La llevo un poco mejor. Más tarde me voy estresando, ¿ok? Claro, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? No dormí. Es que tenemos un programa. Sí. Sí, y quiero, yo tengo ansiedad de que lo vean, como que lo vivan con nosotros, porque fuimos como dos chicos. Somos. No, bueno, está bien, pero en ese momento, digo. Ah, sí, sí, o sea, ok. Muchísimo más, Dani, digo, ¿no? Me imagino que vos disfrutás en la conducción, sobre todo con tanta producción, pero ¿cuánto sufrís al ver que los participantes, digo, se pegan cada palo? Que no, están muchísimo. Y eso me preocupa mucho que se vea ahí, porque era como, yo soy muy mamá aparte, y ¿estás bien? ¿Estás bien? Y como muchísimo, era como, bueno, dejá de preguntarle si estás bien. Hay gritar, uy, a veces, claro, hay mucha seguridad en los juegos, y pasaba muchas veces que, por ejemplo, hay mucha seguridad en los juegos, hay mucha gente de efectos especiales. Entonces, algunos se pegaban un palo y le decían, Dani, andá al casillero, ven, seguí. No, espera, iba Dani a ver cómo estaba, claro, el participante. Decía, anda con el otro, pará, yo quiero saber cómo estás. ¿Cómo estás? Pero como... Está claro que no es el juego del calamar, que es el juego de la boca. No, o sea, al chico no le pasa nada, pero. No, no le pasa nada, pero es como extremo, como lo que acabas de decir. Claro. Es como muy extremo. Entonces lo vivía, nosotros somos extremos, además. Sí, sí. Entonces todo era muy extremo. Igual acá, para que sepan, el protagonista es el juego. O sea, nosotros acompañamos, conducimos a nuestra manera, pero el protagonista es el juego, lo que más le va a gustar es eso, es el juego. Desde ya que nosotros nos llevamos muy bien, nos queremos, pero eso lo van a tener que decidir ustedes, digo. Pero el protagonista es el juego, es un gran programa probado, testeado, como dijo Wolman, con una mega escenografía y mucha apuesta para que hoy puedan disfrutar en familia. Es el gran protagonista, es el juego de la Oca. Sí, y un programa diferente, ¿no? Sí, claro, por ¿no? fin. Llegó. Algo diferente. Claro. Sí, llegó. Ojalá que la gente le guste. Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Dani, que es mi compañera. Estoy medio tímido que venga acá. No sé, ay, no. Sí, no. Medio vergüenza. No sé si. No, no. Porque acá soy distinto. ¿Me pague y haga de Sandra Borghi? No, ahora no, menos vamos a mal que no está, porque si no te hacía escena de celos. Acá, sí, en vivo. Claro. Borghi celó mucho esta relación. Mucho, mucho. Ahora es influencer. Sí, le metí harto. Ahora metió mucha historia. La amo, Sandra, te amo. Claro, porque Sandra nos mandaba nota de voz a nosotros diciéndole por qué están juntos, nosotros teníamos que explicar. Ese mate es mío. Ese mate es mío. Te dejó entrar en el camarín. Sí, sí, sí. Bueno, en un ratito seguimos con eso. Hoy el gran juego de la Oca por la pantalla del 13. ¿Pero puedo, Paula? Si no. Dale, sí, por favor. Hay que seguir vendiendo, chicos. Es indispensable usar barbijo en el trabajo, en el transporte, en las reuniones sociales y los mejores barbijos. ¿Qué protegen contra todas las cepas son los ion positivos? Ion positivo, los barbijos que te dan verdadera protección. Mirá. Barbijos ion positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kids en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion positivo, la verdadera protección. Muy bien, estamos en vivo 10:53. O sea, estamos estamos a 10 horas del estreno. Ay, Dios mío. Ay, qué de descuento ya. Igual yo lo digo siempre. ¿A qué hora te empezás a poner nervioso? No, pues tenemos muchas cosas. Y posee ya no puede más. Tenemos muchas cosas a hacer hoy. ¿Me dejás hacer un anuncio? Sí. A todos los que quieran bancarme en el equipo verde. ¡A él! ¡Él va por él! Arroba Ariel Wolman, los que quieran bancar al equipo verde. No, pues te contamos lo que hicimos hoy. El equipo hizo esto, Dani. ¿Están haciendo apuestas? No, cada uno eligió por esta semana un color. Ah. Entonces, dependiendo del participante, vamos a ver quién suma más puntos o más dinero al final de la semana. Claro. Él fue por el verde, sol, el amarillo. El amarillo. Celeste. Celeste. ¿Y qué pasa? ¿El que gana qué? Lo llevamos al 10% del premio. No, algo. No, un aplauso. Porque en casa podés apostar a ver quién lava los platos, no sé, ¿no? Bueno, pues, vamos a una cosa. Claro. Pero acá, ¿qué? Se gana el asado del resto y ya está. Se gana el asado del resto que pagan los que perdimos. Algo, bueno, que se haga, Sol. Me gustaría que vengan a jugar. Me gustaría que vengan a jugar un día a la Boca. Ay, sí, buenísimo. Me gustaría que vengan a jugar a la Boca. Sería. Vamos a ir. Vengan, traigan físico, porque... Está difícil. Che, vamos, Marina. Vamos, hay que seguir vendiendo. Por favor, chicos. Lo dice igual a Monty. Lo dice, o sea, aprendió Monty muy bien. No está, pero está. Claro. ¿Vos qué haces hoy a las 21? ¿Sabés qué hago? ¿Qué? Hago la locución en el gran juego de la Oca. ¡Ah!
entiendo. Che, ¿no te gusta el pescado? ¿Te molesta su olor? Jenner Day Krill es la fuente ideal de omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que ayudan a disminuir significativamente el colesterol, previniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial y mejorando la concentración y la memoria. En otros países es llamado oro rojo, ya que no tiene olor a pescado ni causa reflujo, y sus ácidos grasos son de absorción más rápida y eficiente que las fuentes vegetales alternativas de omega 3. Jenner Day Krill oro rojo, de venta exclusiva en farmacias o en formulatienda.com.ar. Bueno, también, claro, pues me está escribiendo una de las dos. Los mejores doctores, por la duda ante cualquier cosa, claro, hay cuidado. Ah, sí. Sí, está todo protegido ahí. Divinos. Una doctora y un doctor había. Sí, dos, sí. Dos. ¿Cómo corresponde? Sí, claro que sí. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes en algún momento se tentaron a probar algún juego? Yo, sí. Él probó muchos. Sí, mal. ¿Se golpeó el pollo? Eso no hace mal. Mal. ¿Eh? ¿Se golpeó un poquito? No. ¿Vos probaste el del aire? Yo probé el del aire y pedí que me bajaran rápido. Ay, mi amor. Sí. Yo te vi en la publicidad, ¿no? Porque te vi corriendo arriba de la boca. La boca me volvió loco a mí. La verdad es esta. O sea, la boca me molestó todo el programa. La boca es la alegría del programa. Sí, y es la dueña del programa. Y es la dueña del programa. Y los juegos no son para... Ahí está, mirá, mirá la boca. Ahí está, lo que es. Claro, pues la boca no para de jugar. Dani no para de bailar. Sí, 4 kilos te bajé. Porque es tan grande que era subir, bajar. No paramos. Creo que va a ser el programa más bailado y cantado. Más bailado, cantado y recorrido de la televisión argentina. Sí, y una cosa que les quiero decir, porque en este programa yo hasta el cansancio pongo un tema. Poné mi tema porque ahí también se bailaba. Ahí también. ¿En serio? Ahí todo el tiempo. Pará, ¿tenés un mic, Leo? ¿Me prestás un mic? ¿Tenés un mic, Leo? Prestame un mic. Porque vos cantás como a la mañana, ¿cómo la llevas? Yo de 10. Ah, ok, perfecto. Te vamos a conseguir un mic. Mirá, subí el tema. Este tema. Que te quiero. Mi universo paralelo. Esto y mucho más. Hoy, 21 horas. Prendete al 3. El gran juego de la boca. Donde suenan todas las cumbias de Buenos Aires y de la República Argentina. ¿Por qué la escoba? Porque habla. ¿Qué es lo de la escoba? ¿Cómo? Ah, cortá un segundito. Es mi escoba. No, está bien, pero ¿qué tiene que ver con el tema? No, pues yo siempre bailo con la escoba. Ah, ok. Ahora me enganché con la escoba. Che, no nos ve. Tantazo tiró Paula. Exclusivo. ¡Terrible! Tengo una cosa. Él sabe la verdad de por qué no veo la tele. No pasa nada. Lo importante es que... Mentira. Esta semana... Yo le voy a decir una cosa a todos ustedes porque... esta semana... Sí. No los podemos desafiar porque ya están los participantes la otra semana. La otra semana, Wolman, quiero que vengas a jugar. Voy. Dale. Quiero que venga a jugar Wolman. ¿Estás para venir a jugar Sol? Venga Sol, que tiene estado físico. Se la rebanca. No, pará, de mí no dijiste eso. No. Pero ella tiene... Hace mucho, no sé si vos sí. Si van estos cuatro, con todo el respeto, muchachos, no me hago el... Paula y Sol les pasan el trabajo. Sí, yo creo que sí. Yo contra Paula no me animo. Sí, totalmente. Vamos, la chica. Contra Paula no me animo. Eso es discriminación. No. Y en el programa creo que se ve mucho eso, ¿no? Como que las pibas van para le pasa mucho el trapo a los pibes. Mirá qué buen dato. La vida. Chicos, defiéndanse. Sí. No, pero calladitos los pibes. ¿No? Pero en el programa se ve mucho más eso. Cuando voy a desafiar a tal porque no sé qué. Matanga. Ahí está. Matanga. Sí, me gustaría que la semana que viene venga el equipo a jugar. Después vamos y lo ponemos. Tal vez vamos para molestarlos, digamos. Después capaz no lo ponemos al aire. Está bueno, se van a animar. Sí, le mostramos otro juego. ¿Te acuerdas del servicio técnico? Sí. Y con la escoba acá no está mal. Sí, era una parrilla. Bueno, vamos al servicio técnico. Dale, otro de los tantos juegos y lindos que tenemos en el gran juego de la Oca. Hoy estreno. El servicio técnico. Esto era muy alto. Pánico me daba a mí. Ay, no. Para mí era imposible. No, imposible. Aunque fue posible. Siempre posible. Pero es medio como... Era muy, muy alto. Lo que ven que parece como... Bueno, es alto, se ve mucho más alto. Pero pará, si tengo vértigo, no juego. No, hay que jugar a todo. No, de hecho, hubo gente que se subía y decían, esto es una papa que yo... Y de golpe decían, no puedo. Claro, además piensen que en esos juegos, insisto... Muchas veces, dependiendo de donde te toque el juego, tal vez estás muy cerca de llegar. Entonces, si ganás,
llegás al 63 y ganás el juego. Entonces hay mucho. Y te pones nervioso y corre el tiempo y tu familia que te quiere ayudar, pero tal vez... Dale. ¿Cómo cambiaba de golpe la bronca que te da como en tu casa cuando jugás al juego y de golpe te toca un dado que no es y tenés que retroceder? No, claro. Pero ahí pones el cuerpo, ¿entendés? Claro. Los pibes dándolo todo y de golpe pasaba de... ¿Puedo decirlo, no? Sí, sí. Del 58 al 2. ¡No! Sí. ¡Qué claro, pues tenemos, morir! Tenemos el desafío, que es lo que los... Y también está, hay un casillero, que es el casillero 58, sí. Que es el casillero maldito. Si vos caes en ese casillero, venís primero o primera, casi, te toca el 58, volvés a empezar. Esa maldad de ustedes. Puede que nada. ¿Eh? Hay maldades de ustedes, porque no están en el formato original. Bueno. Son maldades bueno. Que pusieron ustedes para reírse del partido. No. Nosotros nos contrataron, ¿no? No, nada que ver. No. Nosotros los pintamos acá. No, pero lo que hace eso es que hace, digamos, por supuesto, hace muy entretenido que... si tal vez alguien se corta solo, no sabes. Depende de los dados. Lo más importante acá, independientemente de si tengas cariño por uno u otro participante, que los dados son los dueños de todo. Igual los dados y el juego. Con un par, ¿eh? Algunos los querés. Me acuerdo del colo colombiano. Ah. Había un colombiano. Yo me hice amiga, pasamos WhatsApp. Trabaja en un restaurante. Sí, le fui a comer todo. ¿En serio? ¿Eh? Qué lindo el colo. ¿Eh? Me gusta. ¿Eh? Es que, Dani, uno nunca es indiferente en una competencia. Vos ves el programa de Guido, los 8 escalones de millón. Sí, siempre es verdad. Querés que gane, es verdad, es verdad. No es pero que uno lo se encariña. Sí. Ya. Claro. Ya cuando salían, antes siempre hablábamos con ellos y nos presentábamos y le decíamos diviértanse y demás, pero te encariñabas con alguno. ¿Viste? Bueno, pásela lindo, diviértanse. No, no, gana. A ver, pero ganá, era mucha guita. Nosotros lo que nos pasa es que cuando estamos con los participantes, nos encariñamos. O sea, me acuerdo la semana pasada también, viste, decís, querés que ganen, querés que le vaya bien porque los ve y porque están jugando. Después decís, ay, por favor, que le vaya bien. Una cosa que nos gustaría contar que puede pasar, hasta acá, por lo menos hasta lo que tenemos, algunos se jugaron, otros no. Vamos a ver qué pasa a lo largo del programa. En el final del programa, el participante tiene la decisión de quedarse con su plata o duplicar su dinero. Uy, no, qué decisión. Entonces ahí analizamos qué es lo que pasa. Hay gente que le decís, ¿querés que te vas con 500 o querés un millón? Y lo decide la ruleta humana. Pero si pierde, pierde todo. Vuelve a jugar, o sea, vuelve, por ejemplo. Vuelve a jugar, pero no se lleva. Si viene hoy alguien y tira, duplica su dinero. Si le sale seguir participando, viene a jugar mañana. Pero no tiene la guita que juntó ese día. Empieza de cero. Empieza de cero. Bueno, hay un montón de cosas. Por eso lo que digo del juego de la boca es que, más allá de que hoy les va a gustar mucho, ojalá, tenés que verlo. ¿Por qué? Primero porque son más de 50 juegos. Entonces, tenés que ver toda la semana los juegos, tenés que ver la modalidad de los participantes, estas cositas que pasan, que van cambiando todo el tiempo el juego y lo hace un juego, para mí, entretenido. A medida que pasan los números, se van acercando al 63, ¿es cada vez más complejo el juego? Todos son complejos. Arranca muy complejos. Arranca como heavy metal desde el principio. Ah, decís, bueno, me tocó el primero. Sí. No hay entrada en calor. No, y además... No. A fondo. No, la entrada en calor es heavy también. Claro. Porque hay un juego que marca quién empieza primero, claro. Segundo, tercero, bueno, y cuarto. Miren esto. Troncos en el agua. Los palos que se pegaron en troncos. Vamos a ver troncos en el agua, mirá. Evelyn, lista. ¡Ay, muy lacia yo! Bueno. ¡Bien lo hizo, por Dios! Pero ya tiene un lugar. Che, me di vuelta y estaba allá. No sé si quiero. ¡Desapareció! Mirá la repetición. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Mirá qué bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Excelente, Eve! ¡Muy bien! ¡Uy! Mirá cómo cae. ¡Uy! ¡Terrible! ¡Uy! No. Mira cómo se cayó. Caía, mira, Chepi. ¡Ay, ay, ay! Como que, viste, cuando la nena se cae y le decís, ¡ah, va, no pasó nada, no pasó nada! Sí, pero conservaron todos los dientes ahí. Sí, están todos bien. Están todos re cuidados con cascos y cosas. Todos los juegos son distintos, que insisto, eso es lo que para mí lo que hace bien entretenido. En este caso hay algunos juegos que tal vez por la complejidad... Lo que hace es, tal vez, no ganás el juego si no pasás las 5 hachas, pero avanzás casilleros, que los casilleros es importantísimo. O sea, cuanto más avances, mejor, Dani. Así es, tenían que llegar al 63, pero lo daban todo. Me acuerdo de esta jugadora, que estaba toda tatuada. Una capa lo dio todo. ¡Oh! Se nota. Picante era ella. Muy picante. Bueno, muy picante, tenemos con todo. Y además los participantes que vendrán. Los que vendrán, quiénes estarán, quiénes tocarán, quiénes van a venir. Porque, ¿qué pasa? La gente ve el programa y cada vez se quieren anotar más participantes.
O sea, vamos a ver la semana que viene qué participantes tenemos. Ah, ¿o no, sí. Graciano? Vamos a ver qué la semana que viene, porque hoy lo veo, digo, me encanta. Ay, me anoto. Anotar. Pero por su... Yo no me anotaría, pero porque no, vos no podés. No, claramente. No puedo una cuadra. Te respeto, pero... físico, así que sos de entrenar y demás, pero y si hay alguien que se anota, que a lo mejor dice, yo juego al fútbol con mis amigos, pero no tengo el cuerpo. Hubo esas personas. Mucho full beta había. Había full beta. No, pero digo, si... Yo... Había muchos si jugadores no son deportistas, de fútbol. Sí. Pero pueden participar. Había mucho senior. Mirá. Mucho senior del ascenso, ¿viste? Hubo. Y se les dificultó, pero eso no quiere decir que no se llevaron mucha plata. Me acuerdo de uno que... No lo voy a decir. No, pero bueno. Picante. Hoy 21 horas viene el gran juego de la Boca, por eso estamos con Dani acá, tenemos gran equipo. Está Juli Bellese, que hace el humor, que la rompe todo. Ah, vino Juli Bellese. ¿Cómo le va, vino Juli Bellese? Está Martina Fase, pero sobre todo tenemos una escenografía enorme, enorme. Una gran producción, una apuesta del canal muy grande y de la productora para que esto salga bien. Y eran 70.000 personas de FX. ¡Ay, no, sí. No te acordabas ni los nombres. Yo voy a subir una foto, porque la verdad que a nosotros nos hacen nota a nosotros dos, ¿no? Pero el programa se hizo con mucho esfuerzo y muchas personas. Una producción de verdad inmensa. Vamos a ver otro juego. Te seguimos mostrando juegos de gran juego de la Boca. Mira, pon otro más, pon otro más. Va a jugar, Josué, vamos. Bien. A ver. Tranqui, pero no tanto, guapi, vamos. Claro, tranqui, pero no tanto, está muy bien. Es el gran consejo. Está muy bien. Vísteme despacio que estoy apurado. Mirá que no vale agarrarse de la soga que sigue. Es decir, ahí hay que lanzarse y después uno. Después sí, te puedes agarrar porque si no, no tenés estabilidad, ¿no? A ver cómo arranca. Se marca bien. Ahí está muy cerca, ¿eh? Barrio, dale. Ahí hay que saltar. Eso. Claro, el tema es ese. Ahí, en la próxima, por favor, te vamos a pedir que derecho. No se puede agarrar esa soga. Vamos, vamos, metele. A ver ahora, 3 minutos exactos. Ah. Ay, Josué, dale. Bueno, ahí está. Ahí lo dijiste. A ese me subí. A ese lo hiciste vos. Y lo voy a hacer de nuevo. Lo vas a hacer. Bien, pero bien. Bueno, preparémonos. Si no, entrená estos días. Y lo hacemos, claro, que lo hacemos la semana que viene. No, me como un par de sándwiches y sabes cómo subo. No, están bien buenos, están bien buenos, obviamente ahí. Son muy altos. Son muy altos. Y hay tiempo para los juegos. Eso sí, no todos de ahí, porque claro, si no... No todos tienen el mismo tiempo. Por eso es importante, nosotros remarcamos mucho que este programa es familiar, porque así lo consideramos, digamos, porque nosotros somos eso, y el programa es eso. Tu familia te ayuda desde la tribuna... Más allá de lo que nosotros decimos, los tiempos, anda más tranquilo, anda más rápido, porque si no también te desesperás. O no escuchás porque tenés una turbina en la cara que te apunta a la cara, entonces están como gritándoles. La familia acá es clave. Bueno, mirá acá, este lo mostramos hace un rato. Esta es la caja fuerte. Ese es mi preferido. ¿Ese es tu preferido? Ese es mi preferido porque me da mucho miedo meterme ahí adentro. El mío, teclas en el agua. Teclas en el agua, mi preferido. Ese me da impresión porque como que se golpean demasiado. Igual tienen hay muy buenos, lo van a ver. Bueno, acá lo que tienen, fíjense, en este, por ejemplo, pues les vamos mostrando todos los juegos, responden preguntas que nosotros les hacemos. Si responden correctas, no hace falta. Baja de la cabina y listo, fin del juego, lo pasó. Si responden correctos, se llena de espuma. Eso es lo desesperante para mí, cuando se va llenando de espuma. Igual yo, déjame decirte algo, Dani. Se llena de espuma, no es que cae espuma, se llena. Yo te veo muy bien vestida en cada una de las veces que te vi. Yo te diría que con algo más livianito. No, porque te vas a empapar, te vas a llenar de espuma. Yo volví a hacer el jogging, ¿eh? Yo lo hago el jogging. Si me dejan, mañana voy a grabar el jogging. Está muy vestida como para que se empape. ¿Podrías? Yo, bueno, en algunos juegos, nosotros ves acá estamos en el casillero 16. Había que meterse en este, que no sé bien cuál era. ¿Por qué? Sí, porque salpican, claro. Cuando caen fuerte, claro. Obviamente. Porque lo dan todo para ganar, entonces no les importa nada y patalean, tiran. Bueno, eso también te gusta mucho cuando te enamorás o te encariñas con los participantes. A veces hay uno decir, lo dejó todo, o a otro decir, che, estás por ganar 600.000 pesos, por Dios, metele un poco más, ¿viste? Como te agarran esas cosas también. Sí, lo alentás, vos decís, dale, hay 600, 700, 300, no sé. No, a medida que más apuesten, más te comprometés, me parece. Y aparte te vas cansando, porque los juegos son muy extremos, te vas cansando y es como, bueno, ya está, no voy a ganar. Y era como, dale, flaca, tenés 500 lucas de bolsillo, dale. Ojo que la gente se les va a ir a protestar, le va a decir, vamos al bar, no, me parece que me cortaron antes de tiempo, viste que la gente se queja. Bueno. Claro. Vamos a ver. La familia también puede soplar en las preguntas. Bueno, solo en físico. No, porque solo apoyo. Quiero que sepan que se gana mucha plata la gente en este programa. Ay, qué bueno. Hay mucho, mucho premio, mucho dinero en premio. Mucho, mucho. De verdad que. Pero se lo ganan.
Sí, sí. Que lo ganan, porque ponen todo el esfuerzo. Que lo ganan. Por eso es tan emocionante cuando lo ganan. Y aparte cada uno tiene una historia distinta. Entonces te emociona cuando te dicen, o fuera del aire o al aire, yo voy a invertir este dinero, lo necesito tal cosa. Era como es muy emocionante ver eso, ¿viste? Y aparte lo puso todo. El flaco, la flaca. Sí, lo ponen todo, lo dan todo. Qué lindo, se viene hoy. ¿Estás contenta para hoy? Yo estoy muy contenta, muy ansiosa. Todo el día en el baño estaré hoy. Bueno, ay, está bien. Todos de ahí. Todo desde ahí. Igual, hoy nos juntamos en casa a ver el programa. Sí, yo no quería ir, pero Isa. ¿Por qué no quería ir? Isa quiere venir. Sí, yo voy a verlo de espaldas. Yo me llevo mejor con Isa que con Dani. Eso. Ahí a la par, pero mejor con Isa. Eso es cierto, eso es cierto. Y ella está ansiosa por ir. Bueno, me gusta, porque yo la voy a recibir con ansia. Sí, por supuesto. Hoy vemos todos en familia el programa. 9 menos cuarto estamos en tu casa. ¿A qué hora? 9 menos cuarto estamos en tu casa. No, tenemos un. Tenemos una nota con Telenoche, no van a poder venir. Mañana nos juntamos. No, el 21 horas, hoy el gran juego de la OCA, te vamos a mostrar mucho más. Pero por favor, Pampa, adelante, por favor. Así adelante, es Pampa. Eso. Ahora, el Pampa canta también. Claro. Joder, el Pampa canta también. Pero pará. El Pampa es nuestro hombre en policiales encima. Pero que cante a capela. Pero. La parte seria. ¿Ah, en serio? Esperá, muy serio, no, pero. Un segundito acá. Dame algo. Pará, todavía no lo pongas. Lo quiero saludar a Juli Bellese. Hola, Juli. ¿Todo bien? Uno de los más talentosos que tenemos, Juli Bellese. El responsable de la alegría de la boca. Juli Bellese y Martina Falle también, que la rompe todo. ¡Canta, canta! Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no. Es nuestro referente total de vivir bien. Volvemos a la situación de. Che, ¿te quedas un rato más? Por supuesto. Bueno, pedís el corte, entonces ya que. Vamos un corte. Quédate ahí, quédate ahí y hoy no te pierdas 21 horas. El gran juego de la hora. Nada, nada te falta. Muy bien. ¿Qué hace? No, porque le robamos los alfajorcitos a Dani. Porque no desayuné, qué mal. No salgas de la casa sin desayunar. Y entre los nervios y la ansiedad me empezó como a doler mucho. ¿Te escupí? No, no pasa nada. Estamos hisopados, tranqui. Sí. Y contacto estrecho. ¿Qué onda, pa? Ah, sí. Te mando un saludo a mi hija por el día de cumpleaños. No, le mando un beso, yo voy a compensar para la gente eso. Que no lo sabe, estuvimos grabando unos adelantos para el canal y el pollo tuve contacto COVID estrecho. Y la arrastré ella con el cumple. Y arrastró a toda la familia y no tuvo cumple todavía. Le dije que en noviembre se lo festejamos en tu casa. Yo se lo hago, sí. Es de Capricornio, cumplió en enero. Pero ella tiene paciencia. Sí, bueno, escúchame, me trajeron eso. Bueno, ahora vamos a comer, vamos a mostrar más. Escúchame, hoy 21 horas se estrena el gran juego de la OCA. Ahí estaremos. Dame la chica. Dame la chica. Nada que me siga de Cani. Hice casting, ¿eh? Yo hice casting. Bueno, vamos a mostrar más de lo que les espera el día de hoy. En realidad, vamos a seguir haciendo el programa con muchísimo amor. Mostrame más de la boca. Quiero ver qué se ay, queremos que más. Se todas las noches en la pantalla de 3. ¿Estás para ver? Seguir re. Bueno, dale, métele. Tirá de lado. Ay, esos dados, malditos. Vamos todavía, mi amor. Bueno, esto es lo que sucede, lo que le dije anteriormente. El repartidor te dice con cuánta plata arrancás, si primero, segundo, tercero, cuarto. Y tira los dados. Y eso te manda un casillero. Y ahí es suerte. Porque algunos te sacan dos y decís, me quiero matar, pero mira, ella sacó un 11. Claro, mira, dile, ¿me lo pones? Si se puede poner en pantalla, cuando puedas. Esto es así. Los dados. Es tremendo. Este que te gusta a vos. Mirá, mirá, Dani, quiero mostrar algo. Ahí. Yolanda, a jugar, dale. Bueno, acá está el juego, pero quería mostrar la tirada de dados, la modalidad. Como un koala. Mira, para ahí un segundo. Para ahí un segundo, por favor. ¿Podés pararlo? ¡Stop! ¡Vamos! ¡Vamos todavía, mi amora! ¡Qué buen número! Bueno, cuanto más altos son los dados, mejor, porque más avanza. Pero también tiene las ocas que le conté. Si claro, cae en el 5, va al 9, porque es oca reoca. Y si cae en el 9, va al 18 antes de jugar. Después tiene que jugar. ¿Cómo me cuesta entender eso? ¿Por qué, ma? Por eso todo el tiempo ves que me sorprendo. Mirás para abajo. Digo, ¡11, 11! Porque estoy floquita con los números. ¿Cómo me cuesta? Pero lo hiciste muy bien. No, lo hago. Exactamente, lo haces muy bien. Bueno, a ver, dale, mostrame todo. Después vamos a ver cómo un cual a otro de los juegos. Yo creo que tendríamos que ir sumando más y más juegos. Ay, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Mirá, acá le tocó que sacó el 11. Buen dado. Le tocó como un koala.
¿Te gusta el barro? Sí. Porque te vas a embarrar. ¿Y cómo? ¿Cómo estaba ese pelo? Dale, va. Mirá. Tiene que llevar tres huevos. Tiene que llevar tres huevos al otro lado del nido. Sí. Parece fácil, pero no lo es. Por cada huevo que lleve. Muy bien, muy bien. ¡Ay, cuánta fuerza! ¡Ay, no! Quería que viste que caía. Bueno, listo, está bien. No. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Por qué? Si recién pedías. Porque ahora quiero que lo veas. No, no. Yo quiero que muestre esa parte de lo que pasa cuando... De... Acá... Acá cuando hace... Está muy bien explicado. ¿Sabés que está muy bien explicado? Así, pero bien. Vamos a ver un poco más. Dame un adelantito de los juegos. Un adelantito. Vamos a ver canoa vertical. Un adelantito que mirá lo que tienen que hacer acá. La canoa vertical, ponelo. Te vamos mostrando juegos. Sacamos... ¿Cuántos son? Son miles de juegos, Pau. Pokémon. Ahí es, como la canoa, pero cuesta arriba. Ay, ay. Dale, 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 empezá. Mirá. Ay, no. Pero mostralo. No, no, el pollo no quiere. Mirá, mirá, ahí está. ¿Por qué lo? ¿Por qué mostrás y no mostrás? Un poquito. Un poquito, nada más. Porque nos quedemos con las ganas. No, porque... Sugerís, pero no. No sé, no me sale muy bien. Ahí. No, pero... En los pasillos con la remera por ahí. A mí me gusta mucho. ¿Te gusta sugerir? Yo tomaba mucho mate, cuando grabamos mucho mate en calzón. Sí. Ah, sí. Relax. Una cosa totalmente desagradable. Eso lo hace luego, cuando grabamos, eso, y, por ejemplo, hoy me voy a poner un pantalón corto. Es más, lo voy a hacer ahora. Bueno, en vivo. Hoy 21 horas, ahí está Daniela Chepi, que es la conductora de este programa, 21 horas en el Gran Juego de la Boca, que espera con todo. Ay, venimos sí, para el día de hoy. Ansiedad. Sí. Estoy muy ansiosa. ¿Está para ver otro juego, Volmita? ¿Podemos mostrar el coso cuando hace así? Pero mostralo. ¿Cuál es el coso? El de la espuma es espectacular. Ahora vas a ver Explorador en el aire. ¿Eh? Explorador en el aire. Ese heavy metal. ¿Te gusta? Sí. Todo, a mí todos me gustan. Sí, están muy buenos. Sí. Están muy buenos. Un poquito de Explorador en el aire, dale, ponelo. El Gran Juego de la Boca hoy. Mirá. Ese amarillo, ¿de quién era el amarillo? De Sol, sí. Sol. A ver, ¿cómo le va? A ver, mirá la altura, muchos metros de altura. Por supuesto, ay, la seguridad. Es un capo. ¿Cómo se manda él? Ay, ¡listo! Ay. ¡Listo! No, hasta ahí. Cuando... No, pero dijiste que vas a mostrar. Pero sí, ¿por qué hizo más? Un toque. Porque me toca estar en el programa. Ah, ¿por qué? Ya sé por qué no lo querés mostrar. Sí, Jerry. Mira, estás está viendo. No lo muestra, no lo muestra. Sí, soy yo, soy ese. Yo soy el de dónde está. El de al lado de la que está vestida de gaucha. Sí. Ese bueno, día estaba vestida de gauchita. No, este no. No, es posta que hay un montón de pantalón juegos, blanco. ¿Eh? Están bien buenos, están bien buenos. ¿Querés ver otro juego? Yo siempre. Ay, sí. Pero pará, ¿lo vas a mostrar o no? Porque no, es un toque. Sí. Bueno, es un touch. A ver, en realidad, estoy entre lo que yo quiero y entre lo que la producción me está diciendo. Claro, claro. Porque claro, la verdad que me están cambiando claro un poco las cosas el día de hoy, pero está cambia bien, porque hoy es 21 horas. Claro, y... Mostrá. Acá lo importante es que tenemos un lindo programa, un programa familiar para todos ustedes, con una mega puesta y la van a pasar muy bien. A ver, ¿esta vamos, es una vamos oca de verdad? No. ¿Es la oca? Pero esta. Son los hijos. Ah, los hijos. Son los, este es el hijo de la oca. Tiene un problema la oca. Con los hijos. La oca cuida mucho a sus hijos. Muchísimo. Okay. Y no le gusta, por ejemplo, si yo acá paso y la acaricio, no le gusta. Se pudre todo. Porque es la dueña del lugar. Paula pensó que estaba vivo, decilo, ¿no? Yo pensé que, no, como está congelado ahí, no podía ver si estaba una oca hosta y tenía. Parece que no se puede, ¿eh? Claro, está hipnotizada. Ah, mola, pensé que no mola, se puede tener no animal, sé. Pero... La oca no está... es de peluche, ¿eh? No. Sí, la grande, esa parecía, está bastante... Bien lograda. Sí, es bien lograda. Sí. Es verdad. Ey, Pau, todo está bien logrado. Sí, lo estoy viendo. Bueno, salvo nosotros dos. Vamos, dame más dinamita, dale, va. A jugar, Agustín, dale. Este es hermoso, porque tenés que tratar, desespera esto, porque tenés que tratar de estar quieto, eso no para de girar. ¡Listo! ¡No! ¡Pero déjame! Nada, che. ¿De qué se trata el juego? Dame más dinamita, no lo quiero mostrar. No, pero no puedo ni puedo explicar, no puedo ni para qué. Yo tampoco, quédate tranquilo. Pero me decís, ¿qué pasa con bueno esto cuando hace... Podemos mostrar la parte que hace. Cuando explota. Salimos corriendo los dos. Claro, el tiempo que pasa. Cuando lo logran, cuando lo emboca, explota porque es la dinamita, justamente. No se puede, ¿no? Sí, adelantalo un poco más. Ponele. ¿Se puede? Ponele, Dani, dale play. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si lo logra, sí, si lo está pidiendo Dani, chicos. Claro, a ver, chicos. Mirá. Ay, nada. No, bueno, ya está. Listo. Ah, no, pollo. Va, bueno, listo. Claro, bueno, está bien. Es toda la noche la pantalla del 13. ¿Para qué me invita si sabe cómo? Sí, no, bueno. Le pinta la ansiedad. Que lo conté, que dejaste ahí, que bueno. Bueno, ¿qué? Lo importante es que... Todas las noches hay un ganador. O ganadora. No, mirá, lo que dije hace un rato. Sí,
Vos es por partidas. Sí. Si los dados avanzan rápido y los participantes juegan bien, avanzan más rápido y eso hace que tal vez termine en un programa o en medio programa. Ahora, si no se termina la partida, tal vez dura un programa y un cuarto. ¿Se entiende? Que volver al otro día. El programa, claro, todos los tiempos cambia los participantes. No, nunca son los mismos participantes. Sí, se terminan, se resetean los cuatro participantes. Igual hay que ver, hasta acá estamos así. Cuando uno gana de los cuatro. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Por eso. Y a veces vuelven, si llegan a apostar y perdieron todo el dinero, vuelven a jugar. Claro. Entonces capaz que ahí vuelve un partido. Les pasa los moretones, vuelvan mañana y terminan. Sí, sí. Sí, todo. Bueno, pero es, la partida termina, como, insisto, en casa cuando jugamos al juego de mesa, que de hecho existe el juego de la Oca, cuando alguien cruza el 63. Exacto. Ahí termina la partida. Cuando los dados te dicen, terminó. Exactamente. Y este es el que le gusta a Dani también. Me fascina este. Me fascina porque aparte aprendimos, bueno, no quiero decir aprendimos, no te quiero dejar como, no, como muy mal parado, ¿no? No, ya estoy mal parado. ¿Qué aprendimos? No sé, ¿qué? Yo te voy a parar más mal todavía. Pero no, un montón de cosas, porque era como todo cultura general. Algo de las preguntas. Re lejos. Entonces, aprendíamos los dos. Sí, muchísimo. Se aprende mucho. Aprendimos muchísimo. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Ay, qué? Hoy para nosotros es un gran estreno, estamos contentos, pero quiero saber cómo va a estar el clima. ¿Cómo va a acompañar el clima el día de hoy? Ay, por favor. No. Está en la costa. Solcito, ¿cómo estamos para el clima el día de hoy? El día de hoy tenemos en este momento 27.4, la temperatura 29.7, la sensación térmica, el viento del sector del noreste y 71% humedad. ¡Qué pesador! Aguanta o no aguanta, va a estar mayormente nublado, pero por ahora solamente una inestabilidad sin probabilidad de lluvias y tormentas. Perdón, ¿es un cable lo de atrás? ¿Estamos en el móvil? Sí, ¿estamos? La nube. ¿Santi? La nube. Pensé que eran cables. ¿Santi? Estamos en vivo. ¿Estás ahí? ¿Estás Santi? ¿Dónde está? ¿Santi, estás ahí? Santi. Bueno, ahí está. Te entré a comprar una zapa. Ahí va con Santi. Yo aprovecho, me pruebo una zapa. Ahí está Santi. ¿Santi, estás? Verano, se siente la humedad, nublado el cielo, cargadito, como dice Sol, no se esperan lluvias para el día de hoy, quizá para la jornada de mañana sí. Oh. Así que está bien el clima por el momento, noche ideal para ver, obviamente, el juego de la Oca. El clima acompaña por ahora. Tiene razón. Pero como te digo, se siente un poco la humedad. El pesador. Bien, bien. Acá lo importante es ver a la gente en la calle. ¿Por qué? Esto te marca cómo está la tempe. Porque fíjate, bermuda. Sí. Pantaloncito suave. Suave. El garpa mucho. ¿Qué más tenemos? Zapa, yo me las puse para la nota, pero andaría en OJ. Está para OJ, me parece. Ella en OJ. No, siempre en OJ. Transpira los pies. Siempre. Ella es muy OJ, le gustan las OJ. Mucho, y la alpargata, también taco, no me lo sí, mucha patita al aire, mucha pierna. Mirá, acá viene una señora. Casi 30 grados de sensación. Sandalia. 30 grados hace. De sensación térmica 29, más que la pollera. Me muero. Está lindo el día de clima. Que le pregunte si va a ver la Oca. Sí. ¡Ay, mira! Bien ahí. ¡Eso! ¡Ah! Divina. Picante la señora. Soy del estado de Lance, viuda y jubilada. Hace 30 años que soy viuda. Decirle que tiene que hacer a 9 hoy. Encargado de edificio acá en Belgrano. Sí. Está feliz ahora. Bien. Una viuda feliz. No le pregunté por las dudas, pero decirle, hoy. Todo. Disfrutar la vida. Empresaria. Ay, me encanta. Pero se fue, no le preguntó Pacha, la Oca. La viuda más sexy de Belgrano. Con todo. Sí, pero pará. Yo quiero que todo lo que pase, che, tenés que hacer hoy a las 9, que tenés que hacer hoy a las 9. Que tenés que hacer hoy a las 9. ¿Qué tenés que hacer? Ahí 21 horas hoy. ¿Qué hace? Sí. Pollo, tenemos una amiga, una fan tuya. Ay, bueno, a ver. Era en este local, ¿no? Era acá. Ah, pero si no, buscale si al lado. Ya está preparado, anda, vamos al sorpresa. ¡Agustina! ¡Vamos al sorpresa! Hemos preparado todo, Pollito. No. Vamos de vuelta, hagamos de cuenta que no estamos en vivo. Sí. Pollo, una fanática tuya acá en Belgrano. A ver. Encontramos una. Adelante. Hay una. Encontramos una. Aparece tu mamá. ¿Cómo están? Hoy, 21 horas, ¿qué haces? No me lo pierdo al Pollo en el programa. Y a Dani y a todo el equipo. Es gran juego de la O. Claro que sí. Sí o sí, no me lo pierdo. Muchos éxitos, Pollo, para el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escúchame, pará. Santi, le agradecemos mucho, obviamente, el cariño. ¿Bajaron 2 lucas las prendas estas de acá? Bien. El dato que tira el Pollo. ¿Bajaron 2 lucas? Ah, mira. Digo, crisis. Contame. Sí, tenemos descuento, 30% de descuento para toda la colección de verano. Ay, hay que ir. La colección anterior tienen todo en 2x1. Muy lindo, muy lindo. Que siempre hay promo acá en materia. Y hoy a las 9.
¿Y hoy a las 9? ¿Y hoy a las 9? Y ahí pollito. A las 9, el pollo ahí sentada, preparen, me preparo algo rico, prepárense todos. ¿Y vas a preparar rico? Una. Y una picadita. Ah, igual que nosotros. Nosotros vamos picado hoy. Picadita. Una de las dos. Una birri. Unas papitas para complementar y va. Genia, genia. Muchas gracias. Bien. Gracias, gracias, gracias. Buena onda. Qué buena gracias. Onda. Gracias. Fuerte aplauso para Divina. Divina, divina, divina. Fan del pollo Álvarez. Sí, 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 Santi fue. Bueno, con Ruiz. ¿Esta es la costa atlántica? Sí. ¿Cómo está la temperatura ahí en la costa atlántica? Qué lindo estar en la playa. Hoy se van todos antes de la también antes para llegar a ver el juego de la obra. Obvio. Claro. Muy bien, Paula. 8:30 hay que dejar la playa. Hey, Paula. Ya está llegando gente a la playa, mira. Sí. Che, ¿cómo está la tempe? Paula mete todo, la tempe en la costa, Solcito. Ahí estoy chequeando. Claro, pues le tiramos un ladrillo al Sol, pobre. Tomá, ¿cómo está la? Eso salieron temprano. Salieron temprano con el kayak. Qué lindo estar ahí pescando. Me gusta mucho ese plan. Muy parecido acá. 28 grados la temperatura en este momento, el cielo. Mucho mejor, por supuesto, apenas ligeramente nublado. 29.2 la sensación térmica, 58% humedad y viento del oeste. Una semana, por supuesto, que viene mejorando después de la semana anterior para los de la segunda quincena, que fue muy complicada. Ay, no. Esta gente se la respeta mucho porque tuvieron unos días dificilísimos. Y qué bueno que le salga el sol, porque de verdad justo no sabe qué hacer. Hoy, que a las 21 horas, el gran juego de la O. Claro. Pará, 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 que la cosa. Pará, pará. 21 Anota. Horas, el gran juego de la OCA. ¿Canal? ¿Eh? ¿En qué canal? En la pantalla de 13. En el 13, en la siempre en la pantalla de 13. Siempre. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, chicos? 11:39, porque tanta emoción de la OCA se me pasó el... ¿Ya está? ¿Ya estamos? Bueno. Chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Más allá de todo lo que les mostramos el día de hoy, que les mostramos algunas cositas de Gran Juego de la OCA, lo que les queremos decir es que es una apuesta muy grande. Esto me da mucho orgullo a mí, a nosotros, independientemente de lo que pase. Gran apuesta al canal, gran apuesta a la productora y un programa familiar hecho con amor. Así que los esperamos para que se diviertan, porque si quieren olvidarse de los quilombos que tenemos día a día, hoy es una buena opción. Exactamente. Se van a divertir mucho. Te veo ahí, nos vemos ahí, nos vemos en casa hoy. ¡Qué lindo! Nos vemos en casa, nos vemos en casa hoy. 21 horas, esperamos con el Gran Juego de la OCA, igual como siempre les digo, quédense a lo largo de todo el día en la pantalla del 13. Nos vemos en 21 horas.